Bueno, comenzamos una nueva jornada, un nuevo programa de Saboreando la Vida en la Cocina, un nuevo capítulo. Estamos aquí en el Hotel Arequito, en la localidad de Arequito, por supuesto. Este hermoso hotel, fíjense a nuestra espalda, qué hermosa imagen. Y hoy es una fecha importante porque realmente estamos aquí en pleno corazón de la Ruta 92, enfrente del parque del predio de ferrocarril. Estamos aquí en Arequito, en la capital nacional de la soja. Y estamos nada más y nada menos con un gran protagonista, músico, guitarrista, cantautor, realmente que tiene mucho protagonismo a nivel regional, local y también nacional, porque ha participado en diferentes espectáculos y recitales en los grandes escenarios, ¿no?, mayores de nuestro país. Y también estuvo recorriendo varios países a nivel mundial, porque también tuvo visitas en varios países de Europa, bueno, haciendo una recorrida, llevando su música, especialmente tocando los acordes de su guitarra. Realmente lo quiero presentar, él es el fantástico Federico Rescini. Gracias, Federico, por estar presente. Muchísimas por haber gracias. Aceptado la invitación. Muchas gracias, en este Gabriel. Programa Saboreando la Vida en la Cocina, es un programa cultural, educativo, social, que se trata nada más y nada menos que la gente que nos está mirando, el público que nos está ahí detrás de la pantalla, en su casa, en familia, puedan escuchar de parte de los protagonistas propios, ¿no?, que hay una historia de vida detrás de ese músico, de ese protagonista. Muchísimas y en gracias. Eso consiste el programa. Muchas en los gracias. Valores que vos pudiste te inculcaron tu familia y aquellos también grandes artistas los puedan reflejar y también lo puedan tomar aquellos protagonistas y también aquellos televidentes que nos están mirando. Así que, Federico, gracias. Gracias por estar aquí. Y un placer. Vamos a escuchar un placer enorme. Un poco de tu música. Ya vamos, hay unos temas muy importantes. Sabemos que sos un admirador de Atahualpa Yupanqui. Sí, también de muchos referentes músicos de nuestro país, por supuesto, y músicos guitarristas también que fueron. O sea, tanto Atahualpa, Eduardo Falú, y los actuales que también están marcando un poco nuestras referencias, como sí, el camino. Juan Falú, claro, y tantos otros, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, Federico, vos sos nacido, nativo en la ciudad de Casilda, casildense. Sí, yo, digamos, nací en Casilda. Bueno, por una cuestión de practicidad, muchas veces íbamos a nacer a Rosario, pero sí, soy anotado como todo, en Casilda. Nosotros también, de Arequito. Técnicamente. Somos nativos de Casilda, pero mi familia toda la vida viviendo en Casilda, y yo también me instalé en Casilda. O sea que bueno, que estamos... Siempre, no, excepto algún tiempito que viví en Rosario para estudiar, las demás etapas siempre en mi ciudad, en Casilda. Sí, para que la audiencia conozca, la mayoría de los jóvenes que viven en el interior de la provincia de Santa Fe, cercano a Rosario, tienen que ir sí o sí a estudiar en el nivel terciario, sí, universitario, a la ciudad de Rosario. ¿No? Tenemos la suerte de estar siempre cerca se vuelve, de Rosario. Siempre se vuelve a su territorio. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de hacer estudio universitario y formarme en la Facultad de Música de la UNR, bueno, hice muchos años viajando y algunos años también viviendo en Rosario. Así que, por supuesto que Rosario lo tenemos cerca, ¿no? Sí. Y bueno, y Casilda es hablar de Casilda y es hablar de los pueblos vecinos también, porque para mí también Arequito, Carcarañá, son como mis segundos lugares, diríamos, porque... Son parte de tu historia. Son el lugar donde también trabajé mucho en las escuelas, donde con mi tarea docente de la música. O sea que realmente uno piensa en Casilda, pero piensa en toda la zona. Sanford, Los Molinos, Fuentes, que también tengo amigos músicos, en el caso de Joel Tortul. Para el lado de Carcarañá viajo muy seguido porque también trabajo en una escuela dando en Carcarañá, clase, ¿no? Así que clase de guitarra, ahí estoy trabajando en una escuela primaria. Sí. Y así que bueno, este sur de Santa Fe es bueno, nuestra región y agradecido, ¿no?, de poder vivir acá. Claro. Sí, como todos los programas que tuvimos llevando adelante con diferentes protagonistas, siempre resaltamos, ¿no?, lo que es la vida en el interior, la vida de los pueblos. Porque es una vida sana, realmente, que se puede vivir en familia. Sí, uno apuesta a eso, apuesta a aportar su granito de arena para tu región y a la vez agradecer de todos los que nos dieron nuestros antecesores, claro, diríamos, nuestros profesores,
obviamente nuestros adultos, la generación anterior que fue forjando esta región que tenemos ahora. Y bueno, y de a poquito nosotros vamos empezando a tomar también el lugar de tener que aportar con nuestro trabajo, con lo que podamos. Entonces, bueno, de eso se trata lo mismo la música, el transmitir, agradecer a nuestros profesores. En el caso mío... Claro, lo que llegaste en un momento, bueno, claro, poder también tuve una profesora que se llama Griselda García Bonano, que me dio mis primeros pasos junto a Orlando Ludueña, después Juan Carlos Carrera también, otro profesor de Casilla me ayuda a prepararme canciones para ir a participar en un festival. Y esos fueron todos los detonantes de que yo siga en esto de la música, claro. de que cuando era chico... y tenía 12 años y uno a veces tiene esa idea de no saber si seguir o no. Bueno, todos esos factores hicieron que me motive mucho, que le ponga mucha pasión y que siga adelante, tanto aún que lo elegí como forma de vida. Y bueno, y aprender se aprende toda la vida. Exacto, nunca dejar de aprender, sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. Pero y, siempre con la música. Y siempre, ya que hablamos de la música, Federico, ¿cómo fue eso, inicio con la guitarra? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron? O sea, ¿tus padres eran ya guitarristas? En mi casa de mi padre hay una guitarra y mi papá tocaba dos o tres acordes. Y en una época donde había muchos paros, en el 87 por ahí, me empieza a dar actividades y me dice, bueno, ¿te gustaría aprender guitarra? Doy con esta profesora y de ahí comienzo. Y bueno, me entusiasmé mucho, se ve que me gustó. Y los primeros 5 años estudié mucho los libros de método, de guitarra clásica, como Sagrera, Arena. Claro, no había tantas redes, no había celular, claro, no había, en ese momento no había televisión, nada, claro. Y yo me motivé mucho. Y ahí llegando a los 12 años, es como te decía antes, cuando ya la cuestión de estudiar por ahí me cansaba, me empezó a motivar esta nueva idea de empezar a tener invitaciones con Juan Carlos Carrera, de poder ir a tocar a un festival. Ese mundo desconocido para mí me motivó mucho más y me hizo seguir. De ahí tengo la suerte también de conocer a la Sole, a Sole Arequito. Acá estamos en la ciudad de Arequito, del pueblo de ella. Aparte, sabemos que estuviste participando junto a ella en diferentes recitales, eventos, por supuesto, a nivel nacional. Y bueno, y también entonces, te sirvió como experiencia. Eso fue una etapa muy, pero muy motivacional para nosotros como chicos, porque éramos un grupo de chicos que estábamos compartiendo viajes, festivales, peñas. Entonces era todo un mundo que no era solo el del estudio, sino era el de compartir con el público, con la gente, con la familia. Obviamente uno siempre empieza tocando a la familia. Aparte, qué buen gesto el de Soledad, ¿no? Invitando a todos sus compañeros, sí, jóvenes. Y después, bueno, claro, después pasó esto que pasó, que Soledad fue la figura que es ahora. Y bueno, yo seguí por mi lado estudiando y yo estaba en la secundaria. Fui un tiempo músico estable de ella, pero después siempre fue muy generosa y me invitó a participar en Cosquín. Me invitó a participar en el Luna Park, bueno, en tantos lugares que ya le agradecí mil veces y le sigo agradeciendo a la Sole porque en todo lugar donde voy me preguntan por la Sole y por lo que hemos y las canciones que hemos hecho y cómo fue la historia. Y creo que la historia se está escribiendo ahora también, exacto, con todo lo que cada uno puede aportar y con lo lindo de su carrera también, obviamente, impresionante, que uno no le entra en la cabeza, es decir, en el camino desde los inicios toda la historia y verla ahora de una actividad en la actividad tan profesional, claro, y de un artista tan grande que es ahora a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Sí. Y bueno, y mis pasos siguen acá en lo regional, ya te digo, hacer repertorio que tiene que ver con la región, con las costumbres o con los personajes de mi región. Tengo la suerte de también poder producir y grabar mis canciones en mi casa, así tengo como un estudio de grabación, donde también vienen bandas de otras localidades a producir o armar canciones, que eso me disfruto mucho. Sí, ya lo tomaste como una forma de vida. Es un trabajo que a la vez lo disfruto mucho, lo mismo que disfruto mucho enseñar el instrumento, enseñar la guitarra, participo de un ensamble de violines de la escuela primaria de Casilla también.
con profesores de violín. Entonces, todo lo que sean actividades de la docencia o del instrumento, lo disfruto mucho, así que soy un agradecido porque poder trabajar de lo que uno le gusta, poder modelar un poco el trabajo del día a día, levantarse y decir, bueno, hoy voy a hacer algo que siempre hay alguna cosa que no nos puede salir bien o que no nos gusta, pero la gran mayoría de cosas en el día lo disfruto mucho, estar con la guitarra, con los instrumentos, con el violín, con la percusión, estar cantando, o sea grabando, o sea armando una canción, lo disfruto mucho. Vos fijate, Federico, lo que recién dijiste, ¿no? Esa palabra tan sencilla, pero qué gran significado, que pocas veces la utilizamos, el ser agradecido. La verdad, esa palabra, todos tuviéramos que yo agradezco al universo, utilizarla, digo, porque, más seguido, ¿no? Porque es fundamental en el ser como hoy, persona. En los días de hoy no es para nada fácil poder desarrollar alguna actividad y poder hacer lo que uno le gusta, pero creo que ahí está uno de los secretos muy importantes para los chicos, de poder encontrar. Es difícil porque un camino interior, poder encontrar lo que uno es, la esencia de uno, lo que a uno le gusta, pero cuando uno empieza a encontrar en qué frecuencia uno vibra, todo se hace más fácil, el camino se empieza a abrir, diríamos. Claro. Yo creo que ese es un mensaje que uno intenta dar. No importa las dificultades, obviamente siempre nos van a faltar recursos o cosas, pero hacer lo que uno nos gusta. Con un objetivo, hay que buscar un objetivo. Chiquitas, y siempre se van dando, con pasito, sacrificio, pasito, por supuesto. Nada es fácil en la vida, claro. Pero también cuando nada es fácil, se disfruta más. Cuando sí, y después, obviamente, esto que es tan fácil de decir, pero difícil de cumplir, claro, que no importan los resultados, sino el esfuerzo que uno le pone el día a día, la mentalidad, la energía que uno le pone, creo que eso es mucho más importante que en sí lograr ese resultado. Claro, obviamente después... El resultado viene por añadidura. Viene solo. Pero bueno, esa es la intención, ¿no? Bueno, Federico, vamos a seguir escuchando tu historia, pero bueno, como sabrás, tenemos que elaborar un menú. Bueno. Vamos a cocinar. El menú de hoy va a ser unos filetes de sábalo con verduras al horno, con unos tomatitos cherry y con batatas. Sí, riquísimo. Una salsita de mostaza. Bueno, vamos a tratar de que salga lo mejor posible el plato y después a degustarlo, bueno. Mientras tanto, el público, la audiencia va a escuchar tu historia, tu gran historia que tenés para contarle, porque de esto se trata el programa. Que la gente escuche la historia que hay detrás de un artista, de un protagonista, que nada es fácil, que detrás de un artista siempre hay una persona, con sus problemas, con sus ventajas, con sus virtudes, pero siempre hay historias para contar. Y es lo que nos gusta a nosotros, que la historia de la gente del interior llegue a las grandes ciudades, a esos ciudadanos que a veces no pueden creer que estemos aquí, enclavado en el corazón de un pueblo, que los vecinos vienen, se paran, te ceban unos mates, te escuchan, te dan una caricia, un abrazo. Bueno, eso desgraciadamente la gente de la ciudad no lo puede vivir. Por eso nosotros también es bueno que lo expresemos, que lo mostremos, porque de eso significa este programa. Genial. Así que, Federico, empecemos a elaborar el menú. ¿Cómo no? Empecemos. Y escuchándote cantar también y tocar la guitarra. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a picar la cebolla. Ya tenemos cebollas picadas aquí preparadas. Vamos a picar la cebolla para hacer una salsa. También vamos a picar los pimientos. Así que, Federico, vamos a picar. Sí, ahora yo pico la cebolla, para empezar a preparar la salsa que vamos a hacer con el filé de sábalo. Un filé fresco que nos provee Pescadería Brisa de Mar, de Arequito y de San José de la Esquina. Producto fresco del día, que todos los días llegan productos, tanto peces de pescado de río como de mar. Muy bien, Federico. ¿En tiritas o sí. En cuadraditos? Juliana, está bien, así es. Juliana. Mientras tanto, ya prendimos el fuego. Vamos a empezar a calentar el aceite. Vamos a poner unos pequeños cortes de diente de ajo, para que se vaya haciendo. Bueno, Federico, ¿cómo fueron tus inicios? La escuela la comenzaste en Casilda, ¿no? Sí, realicé jardín y primaria en Casilda, en el jardín Colmenita, que ahora se llama Colmenita, antes era 86, y la escuela
1245, la Bernardo Houssay, que nosotros decimos la escuela normal. La escuela normal. Después vine a hacer la secundaria acá Arquito, al ¿sí? CFR. Al Centro de Formación Rural. Sí, sí. Así que también tengo muchas historias y muchas amistades con todos mis compañeros, con los profesores de esa época tan linda. Yo lo hice más o menos en el año 98, egresé del CFR. Sí, sí. Y bueno, ¿te acordás de algún profesor para sí, mandarle un saludo? Me acuerdo de Elber Fava, me van a matar estando, los que me olvido de Elber Fava, me acuerdo de Quique Fico Seco. Por supuesto, bueno. Quique fue mi director, sí, sí. Daniel Quevedo, sí, sí. Carlitos ¿no? Riva, sí, sí. Omar, un profesor se llamaba Omar también. Realmente esa, fue una etapa muy linda, muy linda. Muy linda porque la adolescencia, sí. Bueno, te deja Fabián, me lo tengo que acordar todo. Y bueno, realmente llevaba la guitarra siempre. No, pues era el artista más ovacionado. En realidad yo pregunté qué escuela me permitía llevar la guitarra y no, sí, sí. No, bueno, un chiste, pero no, realmente nos recibieron muy bien, una experiencia muy linda porque nos quedamos a dormir en esa época. Sí, claro. Entonces fue aprender muchas cosas que para esa edad uno está muy maduro y tanto aprender las cuestiones cotidianas, inclusive hasta de limpieza, que nos tocaban hacer. Fue una experiencia muy linda. De valores. De bueno, yo mientras voy poniendo la cebolla. Y aprender un poco de que cuando uno es adolescente, no sé, tiene todo por aprender. El claro. Compañerismo, el tratar que de aprender. Es la época que te queda marcado para que uno comience ahí. Y también cometer a veces los errores. Exacto, y bueno, los errores se aprenden. Y decir que, cómo se iban dando las cosas. Pero no, linda experiencia. Siempre seguí estudiando música a la par de lo que, de lo que iba haciendo. O sea, cuando lo miro así a la distancia, nunca dejé de estudiar el instrumento, principalmente la guitarra. Y después tuve un paso por la Universidad de Ciencias Económicas. Seguí estudiando música por mi cuenta, hasta que en un momento me decidí, digo, no, lo mío es la música. Claro, y sí. Me metí en la Facultad de Música. Y a ahí muchos sí, les pasa eso, ¿eh? Y ahí ya no volví más, me quedé a full todo. Aparte lo que te gusta, claro. Terminé la carrera ahí, la licenciatura en guitarra. Y bueno, y sigo, porque siempre hago algún curso, alguna formación, algún postítulo o algún... Hace poco hice una adscripción de armonía práctica a la guitarra, tratando de ver en qué uno puede... Y Federico, vos empezaste con la música clásica, ¿no? Sí, 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 o sea, comienzo. La música clásica y la música folclórica que me la inculcaba mi viejo. Sí, sí, sí. O sea, la música popular la recibí de la familia, así, de mi entorno. Sí, sí. Pero los métodos, sí, tuve la suerte de empezar... digo la suerte porque, bueno, no sé, me dio una base muy linda que aún hoy mantengo, porque la Facultad de Música también es bastante clásica, claro. Bastante académica. Y bueno, y la música popular siempre también, siempre. Sí, sí. Siempre escuchar mucho folclore en casa, mucha milonga, mucho... no sé, también la música de La Pampa, más bien, de La Pampa claro, húmeda. También teníamos que le hiciste un tema musical a una escuelita de campo, ¿no? Sí, por eso sí, también, lo que significa, una escuela de campo. Lo que campo ahí tienen para ver lo que significan los pueblos del interior. Sí, sí, después fueron apareciendo colaboraciones. En este caso la letra es de Ramón Luna. Ramón Luna es un escritor y poeta, músico también de la localidad de Fuente, de Pujato, perdón. De Pujato. Y bueno, tuve la suerte también de recibir letras de músicos, de amigos, y con esas letras armamos canciones. Y bueno, esta es una, Campo Rizo, ¿no? Que habla Campo Rizo. De la escuela de Campo. ¿Cuánta historia, cuánto recuerdo le traerá a esos abuelos, a esos padres sí, que sí. participaban y que iban al baile, ¿no? También. Sí, sí. La historia dice que siempre que hacían un baile llovía. Sí, entonces, sí. Camino de tierra. Claro. Y era un problema, ¿no? Me imagino a esas parejitas que quedaban coordinando que tal fin de semana nos vemos en el baile Rizo. Y llovía y bueno, se le planchaba. Se suspendía el baile. Ahí tenemos un amigo también que está mirando que habrá ido también al baile de Campo Rizo. Así que bueno, son esas historias lindas que tuve la suerte de recibir, como tantas otras que tengo por armar, canciones nuevas. Pues esto no se termina, la carrera no de artista, de músico no se termina. Yo creo y siempre que aparece algo, ¿no? Porque en esta historia moderna siempre hay temas que, bueno,
son temas de momento que realmente hay que, es lindo llevarlo a la música. Sí, por supuesto. Tengo mi referente en cuanto a la canción. La trova rosarina me gusta mucho, el caso de la obra de Jorge van der Mole, por ejemplo. Sí. Cómo cuenta y cómo no solamente lo que elegir qué tema hablar, sino cómo decirlo. Claro. Realmente increíble. Y bueno, de mi lado también tengo mis canciones que escribí, ya te digo, algunas solo música, otras música y letra. Y es un aprendizaje. Ya vamos a escucharla y el público quiere escuchar tus temas musicales. Bueno, Federico, vamos a incorporar el pimiento. Buenísimo. ¿Eh? Vamos a incorporar los pimientos entonces. Ahí van los pimientos. Aquí también. Pimientos. Vamos a poner un poquito de condimentos. Ahí tenemos pimentón, ají molido. Yo te los paso. Que agarre ese gusto, porque le vamos a poner también un poco de vino blanco. Esto es comino. Esto es comino. Comino. Exacto. Y orégano. Después le vamos a poner un poquito de romero natural, una vez que le agreguemos el vino blanco y el caldo. Ya ha transparentado la cebolla, los pimientos. Ya se siente el aroma. Sí, sí, sí. Vamos a agregar un poquito de vino blanco. ¿Estamos bien? Un poquito más. Ahí estamos. Dejamos que evapore un poquito el alcohol. Recordemos que esto va a ir todo a una asadera luego con el filé de sábalo, que está ahí esperando, filé fresco. Vamos a poner un poquito de sal fina. Se recomienda no usar mucha sal, que la sal la incorporemos una vez que esté terminado el plato, para que haga bien a la salud, ¿no? Un poco de pimienta negra. Preparado el filet, filet fresco. Está todo sin salar, sin salar, sin salpimentar, porque lo vamos a incorporar luego en la asadera, haciéndole las capas de batatas que tenemos aquí. Mientras tanto vamos a ir cortando las batatas en rodaja. Federico, bueno, en rodajita cortar, finita. ¿No? Yo soy zurdo. Ah, bueno. Como buen zurdo. Buen escritor, como todos los zurdos. Que dan vuelta a la hoja, Siempre manchada. Sí. La hoja. Bueno, Federico, ahora vamos a preparar los tomatitos cherry para ir terminando con la salsa. Un poquito de aceite de oliva. Este le da también un aroma muy particular. Ponemos un poquito de diente de ajo, para luego después incorporar los tomatitos cherry cortados en mitades para que se vaya haciendo. Bueno, Fede, vos recién nos contabas, ¿no? Detrás de cámara y también antes de empezar el programa, que sos un admirador de Donata, de Atahualpa Yupanqui. Sí, obviamente que lo escuché mucho y lo escucho y nos marcó con toda su obra, con lo que él transmitía en sus libros, en sus palabras, en sus canciones. Realmente. No, porque cada tema uno cerrando los ojos para escuchar un tema, es como que uno va identificando quién es el autor de ese tema. Sí, realmente, aparte, hasta lo que yo pude leer de él, fue un hombre que viajó mucho, que caminó mucho nuestra región, que habló con mucha gente, que se encontró con muchas realidades, y eso lo fue formando en su repertorio. Realmente es inabarcable, es increíble todo lo que él fue recolectando en sus historias y haciéndolo canción. Federico, a ver, vamos a hacer un jueguito, a ver con la audiencia que nos está mirando. ¿Por qué no cerramos un poquito los ojos y escuchamos la melodía de Federico, a ver si nos recuerda
a Don Atahualpa Yupanqui. Bueno, a ver, un instrumental que él hacía, ¿no? Bueno, el público lo pudo observar, no lo pudo escuchar. La mente de Federico. Bueno, vamos a seguir con el menú. Ya estamos en la segunda etapa, casi ya culminando para hacer el emplatado. Vamos a cocinar los tomatitos cherry. Ya pusimos el aceite de oliva. Que vaya alargando un poquito del agua que tiene el tomatito. Ya la salsa está culminando también. Y vamos a poner un poquito de romero. A ver, romero. Fede, agarremos. Echemos un poquito. Un poco de romero. ¿Por qué no? Ya que estamos en carnaval, le ponemos una hojita de albahaca también. Que no se queme, solamente que vaya largando el agua, porque después lo vamos a culminar en la asadera con las capitas de verdura y el filete de sábana. Aquí tenemos también las rodajitas de batata, que están preparadas para hacer la capa. Una vez que saquemos los tomatitos, vamos a poner a dorar un poquito las rodajas de batata. Bueno, vamos a un pequeño corte. Y enseguida volvemos, ¿eh? Quiere seguir la audiencia para seguir escuchando la historia de Federico Recchini y bueno, y elaborando el menú. Si tan exquisito lo está haciendo. Ya volvemos, ¿eh? Grido te trae momentos felices todos los días. Siempre hay una buena razón para juntarse y compartir esas ricas tortas heladas. Torta con trocitos de Oreo, torta con trocitos de Milka galletitas o torta Grido de dulce de leche con cacao y salsa de chocolate. Vos crea el momento. Nosotros nos sumamos con gusto. Grido, disfrutemos juntos. Las tortas y todos los productos Grido y Frisio los podés encontrar en Grido Arequito. Te esperamos. Casa Gold construye tu casa financiada en cuotas fijas de acuerdo a tus posibilidades o al mejor precio de contado. Mírala en casagold.com.ar y llámanos. Sonido Macadam. Desde hace 30 años somos líderes en animación de fiestas y eventos en la región. Sonido en vivo para espectáculos y shows. Alquiler de grupos electrógenos. Comunicate al 3467-494-112 o búscanos en Instagram y Facebook como Sonido Macadam. Para ti quiero cantar una canción para ti quiero cantar para que estés muy feliz, para que no llores más. Una canción para ti quiero
quiero cantar. Oración para ti quiero rezar. Una oración para ti quiero rezar. Para que puedas oír, para que puedas cantar. Una oración para ti quiero rezar. Que pueda reír, para invitarte a soñar. Una canción para ti quiero cantar. Para que pueda reír, para invitarte a soñar. Una canción para ti quiero cantar. Una canción para ti quiero cantar. Una canción para ti quiero cantar. Para que puedas mirar con ojos de corazón. Una canción para ti quiero cantar. Para que pueda reír, para invitarte a soñar. Una canción para ti quiero cantar. Para que pueda reír, para invitarte a soñar. Una canción para ti quiero cantar. Para que pueda reír, para invitarte a soñar. Una canción para ti quiero cantar. Campo Rizo. Pronóstico de lluvia el sábado que viene, según la tradición, si hay baile en Rizo llueve, será casualidad, pero a veces sucede que la lluvia y el baile alguna vez se encuentren. Escuelita de campo, cuidada por los gringos, para que todavía sigan siendo los chicos, cuidada en otros tiempos, con mucho sacrificio. Es mojón de esta patria la escuela Campo Rizo. Se hace nomás el baile, no hay lluvia que lo pare, así que bailadores, habrá que prepararse. Con horarios antiguos vendrán de todas partes, no quedará lugar donde poder sentarse. En el medio del campo, casi como un señuelo, como una quijotada, luchando contra el tiempo, como si esta escuelita, rodeada de progreso, no quisiera entregar sus aulas al silencio. Qué historia, qué linda historia, Campo Rizo. Claro, lo que pasa es que muchas de estas escuelas terminaron cerrando, claro, y bueno, sí, sí.
es un poco la realidad de pero también es bueno para impulsar que se mantengan abiertas, que se haga todo lo posible desde el Estado, ¿no? Que den ese apoyo. Ojalá, porque ojalá hay una gran historia detrás de cada escuela rural. Por eso la verdad es importante que sí. Y donde seguramente nacen los pueblos. Es verdad. En el entorno de esas escuelas se urbanizan las localidades, los pueblos, y ahí por eso adquiere importancia, desgraciadamente, después del tiempo, ¿no? Es verdad. Por eso hay que saber valorar en su momento lo que significa una escuela rural para estos lugares. Realmente. Bueno, Federico, vamos a seguir. Ya estamos con los tomatitos preparados, listos. Estamos con la batata también. Bueno, ahora, mientras tanto, Federico, yo voy poniendo la rodaja de batata, para seguir elaborando este menú. Sobre la asadera. Vamos a agregar las capitas de filet, los filetes de sábalo, vamos poniéndolo. Producto fresco, vuelvo a repetir, no se olviden de eso, que es indispensable, el pescado sobre todo, conservar en frío, que no pierda la cadena de frío y que sea producto fresco, del día si es posible. Aquí podemos ver, vamos un poquito a salpimentar. Pimienta negra. Un poquito de sal. Recordemos que esto es pescado de río. Pescado de río no tiene sal. Si fuese de mar, un poquitito de sal. Vamos a poner un poquito de hierba. Un poquito de romero. Bueno, Fede, ya estamos en plena elaboración. Qué aroma. Ya tenemos acá el filet que ahora va a ir al horno. Y vamos a agregar los tomatitos cherry por encima. Aquí pueden ver. Qué lindo. Estos tomatitos también le dan un rico sabor. Ya están casi caramelizados, parece. Bueno, Fede, contanos un poquito cómo está compuesta tu familia. Bueno, ahí sabemos que tenemos una familia sí, hermosa. Sí, estoy casado, mi mujer Georgina, y ya hace 13 años. Hace poquito fue nuestro aniversario. Tenemos dos hijos, Benicio de 5 y Ligia de 2 años. Me imagino ya están con la guitarra en la mano, ¿no? Sí, con músico, en por lo mi menos. Casa hay muchos instrumentos y bueno, la batería, no el piano, sí, la sí. guitarra, el violín también. Sí, sí. Pero bueno, como un juego, como un juego. Cuando de generación a generación se transmite la música, ¿no? De tus padres. Sí, ellos juegan. Sí, claro. Ellos juegan. Pero bueno, todo empieza así, jugando. En casa están los instrumentos por ahí desparramados. Yo digo siempre que es lindo que estén ahí en algún sector, como para que ellos, cuando tienen ganas, agarran. Cualquiera. Y bueno, obviamente, ¿no? Sí, sí. Es algo muy lindo. Bueno, Fede, tu papá todavía sigue, vive, sí, tengo, te acompaña, ¿no? Tengo mis padres en Casilda, mis abuelos ya partieron, sí. Pero tengo mis padres y bueno, sí, estamos todos en Casilda, ¿verdad? Mi familia cercana, mis tíos, todos en Casilda. Y tengo unos primos en Córdoba también. Mientras yo, Fede, voy poniendo el horno esto. Siempre recibí, obviamente, mucho apoyo de ellos. Que eso porque, es fundamental, bueno, la familia detrás siempre tiene que estar apoyando. Estas actividades por ahí, como cualquier actividad, claro. Te necesitas de ese empuje de la pareja,
Yo digo siempre que los proyectos no son míos solos, sino son de la pareja, porque... Claro. Sí, porque uno deja de estar tiempo con la familia, por eso... Y tengo el apoyo también porque cuando uno, en el caso mío, que me decidí emprender estas actividades del estudio de grabación y de salir a grabar y a tocar y todo, como que también necesito de la familia, claro, y los invité a que me ayuden a formar parte del proyecto porque sí, no es fácil, diríamos. Y bueno, mejor que recorrer, trabajar y tener tu familia ahí al lado que te apoye y vos ver, pero sentir ese apoyo. Pero disfrutando ahora la tarea de aprender a ser padre, a cocinar, a criar a nuestro hijo, por supuesto, a cocinar. Para mí el tema de la cocina es súper importante. Sí, sí. Somos de cocinar mucho en casa, tanto mi mujer como yo. Los chicos te van copiando también. Claro, que mi nene anoche, por ejemplo, me ayudó a acomodar un apio, a sacar las hojitas. Se prende en romper un huevo o en hacer alguna actividad que empiecen a... Lo que hace el papá, la mamá. Empiezan a meter así mano en la cocina también. Sí. Nos encanta, sí, sí. Así que bueno, Fede, la verdad que muy linda tu historia. Una historia que, bueno, vos bien decías anteriormente, ¿no? Fuiste parte de este staff que acompañó a Soledad. Sabemos que estuviste, tocaste en la Casa Rosada. ¿En qué año fue ese importante hecho, no? Para vos, me imagino, lo que habrá sido. No, creo que fue en el año, no recuerdo si 2004, 2005. Sí, sí. Realmente fueron muchas las oportunidades que agradezco. Fue en el Salón Blanco, ¿no? Que, con Soledad. En el Salón Blanco, que Soledad me ha invitado. Las tengo muy ahí guardadas en el corazón y en la memoria porque fueron experiencias de las más fuertes. Sí, sí. Porque ya sabemos la cantidad de público que la sigue a Soledad y lo emocionante que es compartir una canción con tanta emoción como el público que la sigue la Sole. Así que bueno, de esa parte agradecido. Después, bueno, emociones todos los días, como cuando logramos cantar una canción con un curso de quinto grado y que venga una nena o un nene y te abrace. Para mí esas cosas no tienen aparte, precio. Me imagino lo que habrá sido cuando estuviste en el Salón Blanco o en el pleno escenario mayor de Cosquín. Seguramente te habrá llevado a tu recuerdo de niño, a lo mejor estando en la escuela Quinquela, a lo mejor estar ahí, presente. Sí, en sí, el Salón por supuesto, Blanco, por supuesto. En el escenario mayor. Sí, qué orgullo para la familia también, ¿no? Sí, porque... y ahora también me transmite mucho la emoción, que lo que te contaba antes de ver reflejado también en los chicos, que pueden ellos mostrar ellos, claro, y uno ya empieza, claro, a delegar, sí, sí, también claro, lo que uno vivió cuando era chico, ahora que, sí, darle que paso, lo permitan, claro, a ellos estar, claro, adelante y mostrar sus canciones y su progreso. La verdad que en eso consiste cuando uno es buena gente. Cuando uno es la buena gente, realmente es, ese gesto es importantísimo. Es una sensación para muy, las futuras generaciones, darle una oportunidad y una posibilidad sobre todo, ¿no? Muy lindo, que muy lindo. Mostrar su arte en diferentes aristas de la vida, ¿no? En lo cultural, en lo deportivo, sí, en lo, sí, social. Sí, totalmente, y bueno, y agradecido porque cuando me tocan posibilidades como esta, de estar en un programa y de poder contar de mis canciones, de lo que estoy haciendo con la guitarra, ya te digo, soy un agradecido. Así que muchas gracias. ¿Cómo son esos momentos cuando componés? Por la oportunidad. ¿Te sale la inspiración en el momento o tenés que estar trabajando, viendo? Tengo ideas que las guardo en el celular generalmente, muchas ideas, pero para que se concreten después hay que trabajar y, claro, transpirar mucho. Sí, sí, sí. Y ahí ya viene la etapa de la corrección, de ponerle mucho esfuerzo y llevan su tiempo. Grabaste un disco, ¿no? Sí, tengo música editada en la... Ahora ya tengo el disco en formato de CD, pero en realidad ya está disponible en lo que es Google Play, Spotify, YouTube. O sea que la gente, poniendo la gente mi nombre, Federico Racini, ahí lo puede encontrar. Ahí tengo editado 3 discos que está disponible. También tengo una página web, federicoracini.com, que ahí también... Invito a la gente, a las personas, para que se enteren en qué lugar voy a estar tocando. Sí, sí. También la tarea docente. Claro. Tengo un canal de YouTube donde tengo las clases de guitarra, las clases para flauta, las clases para xilófono, para... Por ejemplo, yo que no entiendo nada, nunca toqué una guitarra, solamente de tocarla. Sí, sí. ¿Puedo aprender de grande a tocar? Por supuesto que siempre, siempre. Sí, todo. Sí. Todo se puede aprender y lo más importante es
es la motivación, es disfrutar, es buscarle, buscarle esa actitud para decir, bueno, lo voy a incorporar a mi rutina. Saber que se puede, todo se puede. Sí, lo voy a incorporar a mi rutina, lo voy a incorporar a mi actividad diaria y por supuesto que se puede, sí. Se puede disfrutar de esto que es la música, que ahora está tan recomendado no para los niños y para los adultos, sino también para los adultos mayores, claro. para un poco no olvidar de esta destreza de trabajar este músculo que es nuestro cerebro y cualquier instrumento. Sí, la música también está... Ya está, ¿no?, demostrado. El arte, ¿cómo, ¿no? Sí. ¿Cómo cambia también la emotividad de las personas? Sí, ayuda mucho y bueno, ya te digo, agradecido de mi parte que yo lo puedo tener conmigo todos los días, esto de estar con la música, ¿no? Bueno, Federico, voy a sacar el producto que se está elaborando, ya está en la etapa final, lo saco, le ponemos un poquito de caldo de verdura, lo volvemos al horno y ya preparamos para poder emplatar. Mientras tanto, genial. Mientras tanto, escuchamos un temita, pero ¿cómo no? Musical. Elegirlo a gusto, ¿eh? Bueno, eso... ¿cómo no? Muerte por chacarera. La muerte vino a buscarme una noche de guitarras y traté de convencerla para ver si me esperaba. Arriba y canto adentro, con el corazón de fiesta, la muerte pidió permiso y cantó una chacarera. Noche arriba y canto adentro, la muerte se fue entonando, alguien le ofreció un vinito que ella terminó aceptando. Pedacito. Muerte por chacarera. Bueno, esas son esas historias, ¿no?, que te contaba antes, que en una etapa recibí muchas letras de escritores, de poetas. Me iba guardando. Y muchas de esas letras fueron formando parte de canciones. Sí, sabiendo que en algún momento vos le ibas a poner las melodías. O sea, algunas otras están ahí guardadas en el cajón y otras... Y otras fueron grabadas y forman parte de discos. Si esa letra hablaría, ¿cómo estarían estando ahí pendientes? Che, me toca a mí, esperando el turno. La verdad que sí. Sí, uno, en el caso mío, me divido en muchas tareas. Esto de obviamente, docente, la tarea docente, claro, la tarea de grabar, del instrumento. Entonces, no hay magia. Cuando uno más rutina y más tiempo le dedica a la composición, y le dedica un tiempo sostenido, obviamente ahí viene la producción. Claro. Por eso uno elige, yo no creo en esto de la musa, creo más en el esfuerzo, claro, en el trabajo de día a día, ahí es donde se empiezan a concretar las canciones, obviamente. Bueno, Federico, ya que hablaste antes de la docencia, ¿qué mensaje le puede dar a tus alumnos, a tus compañeros docentes también? Porque bueno, te deben compartir ese momento en los recreos, de charla, a la audiencia que te está mirando, que te está escuchando, sobre tu historia. Y bueno, y un mensaje para los más jóvenes, para los chicos. Bueno. Que a lo mejor quieren empezar a tocar un instrumento y no se animan. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para la familia que nos está mirando? Me gustaría de tu propia boca que se lo refleje. Lo que hablamos antes de encontrar, de parar un poquito. A veces uno vive muy acelerado y el ritmo de vida, las redes, nos generan necesidades, nos generan un montón de necesidades que creemos que necesitamos, cosas que necesitamos, y de pronto cuando paramos y pensamos un poquito, meditamos y empezamos a pensar nuestro interior, ahí nos empezamos a encontrar con lo que realmente es nuestra esencia, buscar eso, buscar lo que hablamos antes, nuestra esencia, buscar realmente qué quiero hacer en la vida, y cuando lo voy encontrando, meterle pilas ahí, porque justamente ahí es donde vamos a poder disfrutar. Tarde o temprano, los resultados van a llegar. Lo importante es esforzarse en eso que uno realmente siente, que disfruta, que es genuino, que encontrar lo que te gusta hacer, porque no es nada fácil, porque a veces están también los mandatos de la familia, claro, que a veces uno...
a todos nos pasa en la vida cotidiana. Pero bueno, una vez que uno va encontrando eso, animarse, yo creo que ponerle por suerte también. La juventud cada vez más está transitando ese camino de hacer lo que realmente le gusta, yo quiero hacer esto, y no bajar los brazos, esforzarse, porque lo importante no es el resultado, sino el camino, día a día, y después los resultados empiezan a aparecer. Y ojalá que también que los padres, un mensaje para ellos, que no le trunquen a veces la posibilidad de aquellos chicos, sobre todo, que quieran desarrollar una actividad como la música, el deporte. Por supuesto. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, más en estos tiempos. Un chico practicando deporte o practicando música o tratando de conocer un poco más sobre la música y aprender a tocar un instrumento, es un chico menos en la calle. Eso hay que tener en cuenta. Por supuesto, la cultura es un medio de vida, es una profesión que uno a lo largo de los años puede tomarlo como un medio de vida. Realmente no tener miedo, que se puede vivir haciendo música, obviamente de diversas formas, tanto sea en la enseñanza, tanto sea en la interpretación, tiene tantas opciones esto de dedicarse a la música, tantas posibilidades de trabajo, que no hay que bajar los brazos y animarse no hay que tener miedo, a vivir con la música, de la música. Que creo que se y también puede para hacer. La música, porque necesita. Por supuesto. La música también necesita de artistas y de personas como vos. Es algo que nos alimenta a todos. No conozco personas que no hablemos de música, de qué canción escuchaste. Cuando estoy haciendo un trabajo, estoy escuchando música, o cuando estoy en un momento especial, elijo tal canción. Bueno, la música nos acompaña y el argentino también tiene en el alma, ¿no? Caminamos o vamos en bicicleta, ¿quién nos va silbando un tema musical? Por supuesto, lo llevamos dentro de uno, ¿no? Por eso, qué importante que es la música en la vida misma. Por supuesto, así que agradecido por esta invitación. No, Federico, al contrario, vos sos el protagonista y el que enaltece este programa. Bueno, muchas gracias. Es escuchar las voces de los protagonistas propios, ¿no? Porque realmente la gente quiere eso, escuchar en voz propia lo que son los reflejos de la vida y la historia de vida de cada uno. Que nada es fácil en la vida, sino que hay un sacrificio detrás. No solo del artista, sino también de la familia, ¿no? Que hace un gran esfuerzo a veces, en la mayoría de los casos, para que un artista llegue a ser lo que es. Bueno, yo te agradezco enormemente esta posibilidad. Creo que es la primera vez que me invitan a un programa donde se cocina. Y realmente me pareció genial. Por eso, invitamos a un programa que se cocina, no a comer, a que se cocina. No, y después vamos a testificar, por supuesto. Así que muchas gracias. Escuchen, si los invito a escuchar la música que está en Spotify. Y bueno, prontito vamos a estar en el Teatro Dante de Casilda. Sí, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuáles son los próximos? Voy a hacer una presentación ahí con músicos invitados. Así que va a estar un trío. ¿Algunos músicos? Nahuel Canelo en el bajo eléctrico, Marcelo Saraceni en la percusión, también va a estar el grupo Trenza de Cuatro, y también va a estar confirmado Lucio Taraño con la armónica. Vamos a hacer una noche ahí de presentación, un domingo 12 de abril en el Teatro Dante de Casilda. Así que los esperamos. El gran Teatro Dante de Casilda, ¿no? Un hermoso teatro que tiene la ciudad de Casilda. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, Federico, vamos a sacar la bandeja que está en el horno, ya debe estar terminado. Pero bueno, vamos a un corte, a la audiencia le decimos y ya vamos con el emplatado final. Grido te trae momentos felices todos los días. Siempre hay una buena razón para juntarse y compartir esas ricas tortas heladas. Torta con trocitos de Oreo, torta con trocitos de Milka galletitas o torta Grido de dulce de leche con cacao y salsa de chocolate. Vos crea el momento. Nosotros nos sumamos con gusto. Grido, disfrutemos juntos. Las tortas y todos los productos Grido y Frisio los podés encontrar en Grido Arequito. Te esperamos. Sonido Macadam. Desde hace 30 años somos líderes en animación de fiestas y eventos en la región. Sonido en vivo para espectáculos y shows. Alquiler de grupos electrógenos. Comunicate al 3467-494-112 o búscanos en Instagram y Facebook como Sonido Macadam. Thank you.
Casa Gold construye tu casa financiada en cuotas fijas de acuerdo a tus posibilidades o al mejor precio de contado. Mírala en casagold.com.ar y llámanos. OIS Ferrucci Producciones. La vida está hecha de momentos. Momentos que perduran toda una vida. 15 años. Bodas. Calidad y estilo marcan la diferencia. OIS Ferrucci Producciones. Hermosa mi ciudad, cálida, agraria y tan sensual, con sus historias y sus personajes que le dan la luz de identidad que la hacen ser tan especial, tan tibia y señorial, tan solidaria y personal. Por eso es que al nombrarla no la puedo comparar, porque mi corazón la ve distinta a las demás. Su calle Buenos Aires, elegante y tan vital, lugar tradicional donde palpita mi ciudad. Casilda, mi ciudad, la que me guarda el corazón, la de Magaldi, de Testón, la voz del pueblo y Luis Godoy. Casilda, mi ciudad, la de la miel, la que amo yo, tan orgulloso estoy de vos, te ofrezco todo lo que soy. Salirte a caminar es un placer tan especial. Me alegra el corazón cuando recorro mi ciudad. Me da lo mismo andar moreno, España o Tucumán, Lisandro de la Torre o pasar por el hospital. Cine Libertador, la terminal, tienda La Unión, tus cuatro plazas son el centro de tu corazón. Tu breve peatonal, la galería Sendebos, esa ciudad tan bella que Casado imaginó. Casilda, mi ciudad, la que me guarda el corazón, la de Magaldi, de Testón, la voz del pueblo y Luis Godoy. Casilda, mi ciudad, la de la miel, la que amo yo, tan orgulloso estoy de vos, te ofrezco todo lo que soy. Federico, bueno, a ver, para la audiencia, ¿dónde te pueden escuchar? Bueno, como les contaba, buscando en Spotify, poniendo mi nombre, Federico Rescini, en YouTube, en Google Play, Federico Rescini, y aparece. ¿Con tu nombre aparece? Aparecen todas las canciones, sí, hoy todas día, las canciones, sí. Los videos donde vos participaste también, donde exacto, actuaste también. Sí, todo. Y hace un mes también una página web, federicorescini.com. Que también van a tener noticias, los lugares donde voy a tocar. Y para poder contratarte, aquellos que están mirando y les interesa. Por eso, ahí todo ahí. FedericoRescini.com, ahí están mis datos, casilla de correo. También tengo una sección de docencia donde hay clases compartidas. Sí, sí. Fotos de un poco la historia que estuvimos hablando. Es importante lo que vos dijiste recién, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer aquel público que quiere aprender a tocar la guitarra? También están los cursos ahí. Por medio de la página federicorescini.com, sí, sí, van a encontrar los videos de YouTube. Ah, sí, sí, sí. Casi 80 lecciones, sí, sí. Pero semana a semana le vamos incorporando nuevas, sí, sí, nuevas lecciones, está clases, sí, sí, a medida que van. Este canal está pensado para los alumnos, para claro, los estudiantes, sí, así sí, que. Y después está abierto a todo el público. Está bien. Bueno, Federico, ya vamos a emplatar. Ya buenísimo, tenemos todo terminado y luego vamos a degustarlo, ¿no? A ver qué tal salió.
Federico, ya hemos culminado el plato, así que bueno, ahora vamos a ver cómo quedó y a ver el puntaje que te vas a tener que autoevaluar, porque lo hemos elaborado entre los dos, fuiste partícipe en gran parte de esto. Vamos a cortar el filet, fijémonos cómo se... A ver la cámara si se acerca. Ya lo abrimos, fíjate la carne, cómo queda la textura, ¿no? Ya cocinado, bien cocinado. Cómo van a agarrar los sabores del jugo. Esto se corta solo. Agradecer a Pescadería Brisa de Mar por el producto fresco. A Verdulería Mar también. Yo siempre digo, para tener un buen producto siempre tienen que ser los productos frescos de buena calidad, para que no haya problema, ¿no?, al momento de elaborar un producto y tener la calidad que ahora lo vamos a observar. Vamos a ir emplatando. Fíjense los tomatitos cherry como han caramelizado, ¿eh? Son muy, muy exquisitos, muy, muy ricos, ¿no? Vamos a agregarle después un poquito de cibulet, al plato. Bueno, vamos a picar un poquito de cibulet. Ahí decoremos, Federico. ¿Cómo no? A gusto. Buenísimo. Démosle un poquito de colorido, ¿no? Qué rico aroma. Vamos a ver si el aroma condice con el gusto, ¿no? Bueno, Fede, plato terminado. Muchísimas plato terminado. Y vamos a la mesa gracias. A poder brindar y que le des un mensaje, el último mensaje a la audiencia que te está mirando. Con mucho entusiasmo y muy concentrado, ¿no?, ante la pantalla de la televisión. Muchas gracias, realmente disfrutar de hacer este plato, me encantó, me gusta mucho el pescado, así que a disfrutar. Y también le dijimos, salud, lo llamamos, para toda la familia. La producción lo llamó a ver qué plato le gustaría degustar y bueno, él eligió el pescado, así que... Salud para toda la familia estemos y la altura, provecho para todos. Muchas gracias. Vamos a brindar por el programa, agradecido, por tu familia, por vos, Federico, y por todas aquellas personas que han hecho de tu persona, valga la redundancia, una persona de bien. Muchas gracias. Salud para todos. Muchas gracias.